Christ alone, my hope is found. He is my light, my strength, my song. Bueno, mis hermanos, hoy inmediatamente entramos en materia, el canon de las Escrituras, segunda parte. Y el tema que vamos a ver el día de hoy son los apócrifos. Son estos libros escritura inspirada, y de hecho en esta clase veremos qué significa el término libros deuterocanónicos. Ya lo vimos de manera general en la clase pasada, pero pues en esta vamos a hablarlo de manera bien especial y bien profunda. ¿Qué diremos entonces en cuanto al apócrifo? La colección de libros incluidos en el canon por la Iglesia Católica Romana, pero excluida del canon por el protestantismo. O sea, ¿qué decimos en cuanto a eso? ¿Quién tiene la razón en esta situación? ¿La Iglesia de Roma o los protestantes? ¿Quién tiene la razón? ¿Un canon de 66 libros? ¿Un canon de 73? ¿En algunos casos de 75 libros? ¿Quién tiene la razón en cuanto a este tema? Bueno, eso es lo que vamos a desentrañar el día de hoy. Y vamos a comenzar, porque la clase del día de hoy va a estar repartida en dos. Vamos a ver el canon del Antiguo Testamento, los 39 libros, o bueno, algunos más que dice la Iglesia Católica Romana. Y luego abordaremos la segunda parte de la clase del día de hoy, que es el canon del Nuevo Testamento. Entonces, en esta primera parte, el canon del Antiguo Testamento, el término apócrifo viene de cosas ocultas. Apócrifo es un sinónimo de oculto, de encubierto. Y la apócrifa, la literatura apócrifa que incluyó la Iglesia de Roma es esta. Primera y segunda de Esdras, Tobías, Judit, adiciones al libro de Esther, sabiduría de Salomón, Eclesiástico, Baruc, el cántico de los tres jóvenes, Susana, Bel y el dragón, la oración de Manasés y primera y segunda de Macabeos. Dentro de estos libros, pues obviamente vamos a encontrar que hay evidencias absolutas de que son libros no inspirados. Lo tengo que decir de manera categórica desde el inicio. De manera categórica. En ese orden de ideas, dice Roger, la inclusión de la literatura apócrifa y pseudoepígrafa en el canon de los primeros cristianos no se realizó en acuerdo ni en el periodo más temprano de la iglesia. Es decir, mis hermanos, que la iglesia del primer siglo no estuvo de acuerdo, o sea, con que se añadieran más libros de los que ya existían y de los que ya reconoció la misma iglesia como inspirados, sino que ocurrió. ¿Cuándo ocurre esta adición de estos libros apócrifos y pseudoepígrafos? Ocurre en el cristianismo gentil, después de que la iglesia rompió con la sinagoga, entre aquellos cuyo conocimiento del canon cristiano primitivo se estaba volviendo nebuloso. Esto es interesantísimo, mis hermanos. Los judíos nunca aceptaron estos libros como escritura. ¿Cuáles? Los que acabo de nombrar, los que acabo de mostrarles. Primera y segunda de Esdras, Tobías, Judí, adiciones a Esther, sabiduría. Bueno, todos estos libros no los aceptan los judíos como lectura, como literatura inspirada, y por obvias razones no hacían parte del canon bíblico. Quienes hacen estas adiciones son el pueblo gentil que no pertenece a los judíos. Ahora, ¿por qué es importante esto? Más adelante en la clase se los voy a decir. Porque, mis hermanos, bueno, se los voy a decir de una vez. Lo que pasa es que el Señor le confió las escrituras al pueblo judío. Entonces se van a dar cuenta que quienes escribieron las escrituras, Dios a quien levantó como su profeta, en el caso de Moisés, o como los profetas mayores o menores, o como los mismos apóstoles, fue a judíos, a personas que hacían parte del pueblo de Dios. Y eso lo dice la Escritura ampliamente. Dios le confió su palabra al pueblo judío. Entonces eso es importantísimo, porque ese pueblo judío desconoce esta literatura apócrifa y pseudoepígrafa como inspirada, y por eso no aceptan que haga parte de la Biblia, que haga parte del Antiguo Testamento. Aún es literatura que surge de ellos, pero ampliamente ellos dejan en evidencia que es literatura no inspirada. Entonces uno dice, bueno, entonces ¿qué sucedió aquí? ¿Dónde coge tanta fuerza la apócrifa y esta literatura pseudoepígrafa? ¿En qué momento coge tanta fuerza
para que todo el mundo la empiece a aceptar. Y cuando digo todo el mundo, hablo de este gran pueblo católico romano que acepta esta Biblia con no 66 libros, 39 en el Antiguo y 27 en el Nuevo, sino con esta edición de todos estos libros que les acabo de mencionar. Sucede algo particular. Jerónimo incluye los libros de la pseudepígrafa y estos libros deuterocanónicos los incluye en su traducción de la Vulgata. Y esto es lastimoso, porque Jerónimo es un representante, escúchenme bien, eso sucede en el 404 después de Cristo. O sea, muy temprano en la iglesia sucede esto. Lastimosamente, el hecho de que Jerónimo incluyó estos libros en la Vulgata Latina, terminada en el 404 después de Cristo, dio respaldo a su inclusión. ¿Por qué? Porque esta traducción de la Vulgata es la que empieza a ser usada en todo lado, en todo lugar. Y es lastimoso, es desafortunado que sucede esta situación. Porque como que esto, el hecho de que Jerónimo los incluya en su traducción, lastimosamente hace popular, pero el hecho de que no tuviesen original en el hebreo que los respaldara, su exclusión del canon judío y la falta de citas de ellos en el Nuevo Testamento, llevó a que muchos los vieran con suspicacia y a que los rechazaran completamente y no los vieran como libros autoritativos. Entonces, aunque muy temprano en la iglesia se incluyen estos libros, y es un evento desafortunado, vuelvo y repito, es desafortunado el desacierto de Jerónimo al hacer la traducción incluyéndolos, porque esto hizo que se volvieran populares. Un gran número de personas los vio con cierto escepticismo, con cierta suspicacia, y rechazaban su autoridad por estos tres puntos que les toco. El hecho de que no tuvieran original en el hebreo que los respaldara. Su exclusión del canon judío, de hecho los judíos mismos no aceptaban como inspirados estos libros. Y la falta de citas de todos ellos. Ustedes nunca van a ver a nadie del Nuevo Testamento citando ninguno de los libros que mencioné en el principio de la clase. Entonces esto hizo que muchos, a pesar de que se volviera popular esta traducción y estuvieran ahí incluidos, muchos vieron con escepticismo y con desconfianza estos libros y no los vieron autoritativos en su vida. Ahora, hay un testimonio de autores extrabíblicos que nos demuestra cuál era el verdadero canon, el original. Melitón, que fue un obispo de Sardis, es el autor de la más antigua lista del canon del Antiguo Testamento que tenemos noción. ¿Cuándo se hace esta lista por Melitón? En el 170 después de Cristo. Estamos hablando del siglo II, una cosa retemprana. Ahora, aunque él hace esa lista, es Eusebio de Cesarea, este historiador magnífico junto a Flavio Josefo, que voy a estarlo mencionando en muchas oportunidades y en muchas clases. Eusebio de Cesarea y también Flavio Josefo. En este caso es Eusebio, en su libro Historia Eclesiástica, quien guardó el registro de los comentarios de Melitón. Y esta referencia de Eusebio data del 325 después de Cristo. Del 325 después de Cristo. Ahora, aunque Eusebio de Cesarea cita este acontecimiento en el 325 después de Cristo, este listado se hizo aproximadamente en el 170 después de Cristo. Es bueno hacer la aclaración, ¿no? Y la lista que hace Melitón, que fue un obispo de Sardis, fue la siguiente. Fue la siguiente. Veamos el listado cómo está organizado. Dice así: cuando vine al este y llegué al lugar en donde estas cosas se predicaban y se hacían, y aprendí con precisión los libros del Antiguo Testamento, anoté los hechos y se los envié. Estos son sus nombres, dice Melitón. 5 libros de Moisés: Génesis, Éxodo, Números, Levítico, Deuteronomio. Josué, hijo de Nun; Jueces, Ruth. 4 libros de los reinos, que es donde se incluye Samuel y Reyes. 2 libros de Crónicas. Los Salmos de David. Los Proverbios de Salomón y su sabiduría, Proverbios. Eclesiastés. El Cantar de los Cantares, Job, los profetas Isaías, Jeremías,
los 12 en un solo libro, hablando de los profetas menores, y Daniel, Ezequiel y Esdras. Ahora, Esdras incluía en ese momento a Nehemías. Es posterior a esta lista de Melitón que Esdras se presenta por separado a Nehemías. Entonces, cuando Melitón nombra a Esdras, está incluyendo el libro de Nehemías. Es digno de notarse aquí que Melitón no menciona ninguno de los libros apócrifos que acabé de demostrarles y de mencionarles al principio de la clase. Pero sí incluye todos los libros de nuestro Antiguo Testamento actual, a excepción de Esther. Por alguna razón había duda en cuanto a la canonicidad de este libro en algunas partes en la iglesia primitiva, en el Oriente, pero no en el Occidente. Pero a la larga las dudas quedaron resueltas y el uso cristiano a la larga se hizo uniforme con el concepto judío que siempre había contado a Esther como parte del canon. Algunos creen que no se contaba en un principio en el canon el libro de Esther porque no se menciona por ningún lado a Dios. Pero es que el libro de Esther es maravilloso ver la providencia precisamente de Dios. No es necesario mencionar a Dios al ver su providencia y cómo guarda al pueblo judío en una situación tan difícil como la que aparece en este libro. Mis hermanos, también tenemos que resaltar ya lo que les he dicho en principio, ya nos deja ver con claridad que la apocrifía y la apócrifa, perdón, y los libros pseudepígrafos son completamente rechazados desde un principio y no hacen parte, pero quiero darles un poco más de argumentos al respecto. En estos libros hay incongruencias doctrinales e históricas. Imagínense. Judith y Tobías contienen errores históricos, cronológicos y geográficos. Estos libros justifican la falsedad y el engaño, o sea, la aprueban, y hacen que la salvación dependa de las obras o del mérito. Entonces, Dios no se contradice. Ustedes se van a dar cuenta la conexión que hay maravillosa de todos los 66 libros. Y como ninguno de estos libros del canon inspirado, ninguno de estos libros y ninguna de las cosas que Dios le habló a un autor bíblico la contradice otro autor bíblico. Hay un respeto profundo, un mismo hilo conductor que conducía a todos a decir cosas específicas, pero que en lugar de contradecirse se alimentaban entre ellas. ¿Por qué? Porque el autor es Dios. Sencillamente, estas personas fueron inspiradas, fueron revelados, guiados por Dios a escribir estos hechos y acontecimientos, pero el autor principal es Dios. Eclesiástico y Sabiduría de Salomón inculcan una moralidad basada en la conveniencia, y Sabiduría enseña la creación del mundo con materia preexistente. Algo que nosotros vamos a ver en Doctrina de Dios va a ser la creación. Y nos vamos a dar cuenta de un principio absoluto que hay en la creación del universo. Y es que el Señor hizo lo que se ve de lo que no se ve. Es decir, no de material preexistente, sino que el Señor creó la creación. Eso se conoce como ex nihilo. La creación fue hecha de la nada. El dicho de su boca. Una cosa impresionante. E.J. Young, de Canon, o el Canon del Antiguo Testamento, es el que hace estas apreciaciones que les acabo de leer. También Sabiduría 11:17 podemos ponerla como un ejemplo de lo que les estoy diciendo. Mira, tu mano omnipotente, que le da materia sin forma, creó el mundo. Tu mano omnipotente, que de la materia sin forma, creó el mundo. Así dice la versión Dios habla hoy, que incluye precisamente este libro de la apócrifa. Que obviamente no es inspirado, porque contradeciría lo que dice el libro de Hebreos y lo que dice en varias porciones de la escritura, donde se habla de que Dios crea la creación, valga la redundancia, de la nada, la creación ex nihilo. Eclesiástico enseña también a dar limosna y hacer expiación por el pecado a través del dar, o sea, enseña la simonía. Eclesiastés 3:30 dice: el agua apaga el fuego que arde. Y el dar limosna consigue el perdón de los pecados. Imagínense eso tan terrible. Y Primera de Macabeos, en ella hay errores históricos y geográficos. Es una cosa que no se puede permitir en un texto bíblico, porque esos errores se le atribuirían ¿a quién? A Dios.
Está demostrando que esta literatura es errática, es contradictoria con lo que dice la demás escritura, y pues son obvias razones, además de las ya mencionadas, el desconocimiento de los propios judíos y demás, que no hace parte de, en el Concilio de Trento, en el 1546, la Iglesia Católica Romana oficialmente declaró que los apócrifos eran parte del canon. Imagínense eso. Se manifiesta la Iglesia Católica Romana. Ya ha habido una situación con anterioridad, con lo que hace Jerónimo en traducir la Vulgata y todo esto. Pero oficialmente la Iglesia Católica Romana en el Concilio de Trento es la que declara que estos libros son inspirados y que hacen parte oficial del canon. Aclaro una cosa, cosa que nunca había sucedido. Nunca la Iglesia se ha tenido que podemos decirlo como pronunciar y hacer un papel o hacer un concilio para decir, este libro es inspirado. No, ustedes se van a dar cuenta que el Antiguo y el Nuevo Testamento sencillamente de una manera orgánica y general fue aceptada por la Iglesia. No tuvieron que reunir en un concilio y aprobar a Dios. ¿Qué es esta cuestión tan terrible? Sencillamente la Iglesia aceptó, reconoció, mas no le puso el sello de autorizado. ¿Quién es la Iglesia para autorizar a Dios? Si es Dios la autoridad sobre la Iglesia y su palabra es la autoridad del creyente. Pero miren esto tan terrible que está sucediendo en el Concilio de Trento. Se pronuncia la Iglesia Católica Romana y aprueba que estos libros entren en el canon, cosa que nunca había sucedido. Le ponen el sello de aprobado, o sea, lo aprobamos, le damos la aprobación. Nosotros que somos la autoridad máxima, autorizamos que estos libros entren. Una cosa terrible, una cosa trágica. Ahora, ¿ellos por qué hacen esto? ¿Cómo se conoce el Concilio de Trento? El Concilio de Trento se conoce como la Contrarreforma. Así se conoce el Concilio de Trento, la Contrarreforma. Miren el año en que se hace el Concilio de Trento, 1546. Es una cosa tremenda. Ahora, se le conoce como la Contrarreforma al Concilio de Trento porque fue la reacción contra el movimiento reformador que se había levantado desde Lutero. Los libros de la Apócrifa contenían respaldo para las enseñanzas católicas de las oraciones por los muertos, la justificación por fe más obras y no por la sola fe, que son dos máximas en la Reforma Protestante, la sola escritura, la sola fe. La Iglesia Católica Romana se levanta, aprueba estos libros, porque encuentra en ellos el respaldo supuestamente escritural para decir estas herejías. Entonces, mis hermanos, estos libros apócrifos desde ahí en adelante se conocen como libros deuterocanónicos. Y de alguna manera, el término deuterocanónico le rebaja un poquito y hace como más potable a toda la gente al término apócrifo. Porque el término apócrifo que viene de oculto, de escondido, de oscuro, no goza de la luz del Señor, no goza de la inspiración divina. Ellos de alguna manera como que apaciguaron eso, ese término que estaba como estigmatizado, que tiene que ser así. O sea, yo prefiero llamarlos apócrifos, pseudoepígrafos, o sea, mostrar que son libros engañosos completamente, que no son inspirados. Pero ellos de alguna manera vuelven más potable el término y los llaman de ahí en adelante deuterocanónicos. Deuterocanónicos. Ustedes se van a dar cuenta que las Biblias no dice contiene libros apócrifos, sino dice contiene libros deuterocanónicos. Y el término deutero significa segundo canon, añadidos posteriormente al canon. Y esto es una cosa terrible. Porque decir de un segundo canon es decir que hubo otro, cuando no lo hay. Ahora, decir un segundo canon es completamente desvirtuar lo que significa el término canon. Porque el término canon, acuérdense lo que significaba, caña de medir. Era lo que decía si perfectamente cumplía las condiciones para decir que era inspirado. Entonces, una cosa completamente contradictoria, completamente triste.
¿Qué hizo la Iglesia de Roma al incluir estos libros en su canon? Hizo una declaración terrible, trágica. Declaró que la Iglesia tiene autoridad sobre la Escritura. Al decir ellos, aprobamos, ellos, vuelvo y les repito, nunca hubo eso en la Iglesia primitiva. Las personas del pueblo de Dios, sencillamente al circular las cartas del Nuevo Testamento, al circular los evangelios, y el mismo pueblo judío, al circular los escritos de Moisés, Josué, los profetas mayores y menores, ellos sencillamente reconocían que esa escritura era autoritativa, pero nunca se reunió el pueblo judío a autorizar el canon. Nunca se reunió la Iglesia primitiva a autorizar el Nuevo Testamento, lo que sí hace la Iglesia Católica Romana. Ellos definieron lo que era escritura, imagínense. Los protestantes habían sostenido que la Iglesia no puede hacer que algo se considere escritura, sino que solo puede reconocer lo que Dios ya ha hecho que se escriba como sus propias palabras. Y mis hermanos, esto, yo quiero usar una analogía para que entendamos esto. Y miren ahí la fotografía y el billete de arriba es un billete original. Y el billete de abajo es un billete falso. Es una analogía que aquí sería decir que un investigador policial puede reconocer dinero falsificado como falsificado. O sea, una persona tiene la capacidad de ver que un billete es verdadero y otro es falso. Puede reconocer el dinero genuino como genuino y el falso como falso. Pero no puede este investigador, este policía que es rehábil en saber qué billete es original y qué billete es falso, puede reconocer que uno es verdadero y otro es falso, pero no puede hacer que el dinero falsificado sea genuino, ni puede hacer una declaración a ningún número de policías para que estos acepten la falsificación como si fuera un original. Solo la tesorería oficial de una nación puede hacer dinero que sea dinero de verdad. De manera similar, solo Dios puede hacer que las palabras sean palabras suyas y dignas de incluirse en la Escritura. Esta gente está, mejor dicho, tostada. Estas personas en el Concilio de Trento estaban envanecidas en su orgullo, en su vanidad, en su altivez. Ellos no pueden declarar que un texto es bíblico o no, que un texto goce de inspiración divina o no. No pueden hacerlo. En ninguna manera lo pueden hacer. Mis hermanos, me están escribiendo que no ven las diapositivas. ¿Todos las están viendo? Por favor, escriban en el chat. Porque alguien me está diciendo que no está viendo las diapositivas. Entonces, no sé si son todos o si son solamente algunas personas. Acá dice Nicole que ella sí las está viendo. Entonces, debe ser algún problema que tiene la persona que no las está pudiendo visualizar. Sí, la gente me está reconociendo que todos las están viendo. Ok, entonces debe ser un problema en particular de la persona que no las está logrando ver. Entonces, mis hermanos, así que los escritos de los apócrifos no se deben considerar como parte de la escritura. Punto, se acabó. Ninguno de ellos afirma tener la misma clase de autoridad que tenían los escritos del Antiguo Testamento. Los judíos, de quienes son originarios estos escritos apócrifos y pseudepígrafos, no los consideran como palabra de Dios. Ni Jesús ni los autores del Nuevo Testamento los consideraron como escritura, además de que contienen enseñanza incongruente con el resto de la Biblia. Romanos 3, del 1 al 2, dice esto, que yo se los decía ahorita. Dios le confió al pueblo judío la escritura. Y ustedes se dan cuenta, esto es muy importante, porque cuando dice que se la confió, significa que tanto el Señor inspiró, o sea, les mostró a los autores bíblicos por revelación qué debían escribir, y todos ellos eran judíos, pero también el mismo pueblo judío reconoció, no autorizó, reconoció que esas palabras eran autoritativas para su vida. Aquí entra un ente gentil como el Concilio de Trento a autorizar, tomando el lugar de Dios. Y haciendo el papel que por mucho tiempo habían hecho los judíos de reconocer. Ahora, la Iglesia de Roma no solo reconoce, autoriza.
El pueblo judío reconocía que era palabra de Dios y que era autoritativa, es decir, se sujetaba a esas palabras. La iglesia de Roma no solo no lo reconoce como lo hace el pueblo judío, sino que lo autoriza, que es lo único, el único que puede hacer eso es Dios. Y Dios desconoce completamente estos textos, al haber error, al haber estas cosas que hemos nombrado. Y eso es lo que pasa con Romanos 3, del 1 al 2, que ratifica lo que les estoy diciendo. Miren lo que dice Pablo. ¿Qué ventaja tiene pues el judío? ¿O qué aprovecha la circuncisión? El apóstol Pablo se responde a la pregunta que hace. Mucho. En todas maneras. Y habla de la primera. Primero, ciertamente, que les ha sido confiada la palabra de Dios. Que les ha sido confiada la palabra de Dios. Entonces, esto es importantísimo que lo tengamos en cuenta. Importantísimo. Si ustedes se encuentran con alguien que dice, no, pero es que el concilio lo autorizó, bajen de la nube a las personas que hablen de esa manera. Nunca el hombre autoriza a Dios. Nunca el hombre es el que determina si algo es verdadero o falso de la escritura. El hombre sencillamente lo reconoce como autoritativo y se sujeta a él. El libro de Tobías habla aún en estos términos. Perdónenme si me equivoco en algo. Imagínense eso. Imagínense lo autoritativo del libro de Tobías, cuando el mismo autor dice, perdónenme si en algo me equivoco. Entonces hay que tener mucho cuidado. En conclusión, con respecto al canon del Antiguo Testamento, los cristianos de hoy no tienen por qué preocuparse que algo que se haya dejado fuera, ni que se haya incluido algo que no sea la palabra de Dios. Hermanos, nosotros debemos confiar absoluta y completamente que los 39 libros del Antiguo Testamento era lo que Dios quería decir desde el principio hasta los 400 años de silencio. Eso era lo que el Señor quería que se dijera. ¿Cuándo comienza esa producción escritural? Comienza con el mismo Dios escribiendo los 10 mandamientos. Le delega esa labor a Moisés y de ahí en adelante Josué, los profetas mayores y menores. Y de ahí en adelante todos los autores bíblicos del Nuevo Testamento. Pero entonces podemos decir que lo que el Señor quiso revelarle al hombre está escrito de manera perfecta y completa en los libros desde Génesis hasta Malaquías. Los 39 libros que han reconocido el pueblo judío desde antaño, desde el segundo siglo con la lista de mérito. Amén. Ahora vamos a abordar el canon del Nuevo Testamento. La redacción de la escritura primordialmente ocurre en conexión con los grandes actos de Dios en la historia de la redención. Por ejemplo, el llamamiento de Abraham y la vida de sus descendientes. El éxodo de Egipto y el peregrinaje por el desierto, el establecimiento del pueblo de Dios en la tierra de Canaán, el establecimiento de la monarquía y la deportación, el regreso del cautiverio. Entonces, la redacción de las escrituras primordialmente ocurre con grandes actos de Dios en la historia de la redención. Esto es maravilloso. Cada uno de estos grandes actos de Dios en la historia se interpreta para nosotros en las propias palabras de Dios en las escrituras. ¿Qué hubiese, por ejemplo, pasado si estos actos quedaran sin registro e interpretación? Pues, mis hermanos, no los entenderíamos. No entenderíamos el porqué y el para qué de estos actos dentro del plan de Dios. La vez pasada, algunos de ustedes tuvieron la oportunidad de ver el porqué de la Torre de Babel. Y muchos quedaron asombrados de las implicaciones que tenía esta en el plan de salvación de Dios. Entonces, eso es lo que sucede. Por esa razón el Señor permitió que se escribiera lo que se escribió, para que entendiésemos a dónde llevan inexorablemente todos estos acontecimientos. El Antiguo Testamento cierra con la expectativa del Mesías que vendría. Miren, Malaquías capítulo 3, verso 1. Esta es la expectativa con la que termina. Recuerden que Malaquías es el último profeta del Antiguo Testamento que Dios le habla, y ahí, luego de que termina el libro de Malaquías, comienzan los 400 años de silencio, hasta que el Señor ya se manifestará con los apóstoles en el Nuevo Testamento. Malaquías 3:1 dice, el Señor Todopoderoso responde, yo estoy por enviar a mi mensajero para que prepare el camino delante de mí. De pronto vendrá a su templo el Señor a quien ustedes buscan. Vendrá el mensajero del pacto en quien ustedes se complacen.
Y Malaquías, capítulo 4, ahora el verso 5 dice, estoy por enviarles al profeta Elías, antes que llegue el día del Señor, día grande y terrible. ¿Y saben qué es lo maravilloso, mis hermanos? Que aunque hay 400 años de silencio, el empalme entre el Antiguo y el Nuevo Testamento es la aparición de Juan el Bautista, que es con quien se cumple esta profecía. O sea, la conexión entre Antiguo y Nuevo Testamento es maravillosa. La siguiente etapa, luego del Antiguo Testamento, el Nuevo, la siguiente etapa en la historia de la redención es ya propiamente la venida del Señor Jesucristo. Por eso se considera al profeta Juan, a Juan el Bautista, como el mayor de todos los profetas, porque todos los profetas profetizaron sobre el Mesías. Pero Juan el Bautista no solo profetiza del Mesías, sino que lo ve. Por eso Juan el Bautista se considera como el último profeta tipo Antiguo Testamento. Entonces, la siguiente etapa en la historia de la redención es la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y no es sorprendente que no hubiese escrituras adicionales mientras no tuviese lugar el siguiente y más grandioso suceso en la historia de la redención. Es lo que dice Mateo 11:14. Esto lo dice el Señor Jesús acerca de Juan el Bautista. Y si queréis recibirlo, él es aquel Elías que había de venir. Por eso el Señor, Dios guarda silencio. Después de que le habla a Malaquías, guarda silencio absoluto. Luego lo que vemos es el nacimiento de Juan el Bautista, el nacimiento del Señor Jesús, y cómo Juan el Bautista, con todos los seguidores que tiene, les dice, es necesario que yo mengüe y él crezca. Y aún motiva a sus discípulos a que sigan a Jesús. Cuando la gente lo confundía con el Mesías, decía, no, yo no soy. Vendrá uno después de mí, el cual no soy digno de desatar la correa de sus zapatos. Dice él, yo los bautizo con agua, pero él los bautizará con fuego. Entonces es una cosa impresionante, mi hermano. Cómo esa conexión maravillosa que hay entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Ahora, hay que aclarar, y eso los nombraba la semana pasada, muchos de esos libros apócrifos, su escritura y pseudepígrafos fueron escritos, los que quisieron incluir en el Antiguo Testamento, fueron escritos en esos 400 años de silencio. Esa es una también de las grandes situaciones que no permiten los judíos aceptar, porque ellos no aceptan que en el tiempo en que el Señor cayó, algunas personas quieran pretender hablar sin que el Señor los haya guiado. De hecho, lo leíamos la semana pasada, el mismo libro de Macabeos reconoce que cesaron los profetas, que cesaron los profetas. Es que mis hermanos, les aseguro que la persona que escribió primera y segunda de Macabeos no lo estaba haciendo con la intención de que lo incluyeran en la escritura. Sencillamente estaba dando un relato de muchas cosas que estaban sucediendo, y como es un relato que no es inerrante, se equivocó en algunos datos. Se equivocó en algunos datos. Entonces esto es importante tenerlo en cuenta. Ahora, ¿por qué les hablo todo esto? La conexión maravillosa que hay entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Miren todos los acontecimientos que habla el Antiguo Testamento. El llamado de Abraham, cómo es guardado el pueblo de Dios en Egipto, en la hambruna, cómo de Egipto salen, siendo ya un gran pueblo, al éxodo, y después de 40 años de peregrinaje, entran a la tierra prometida y se convierten en la nación de Israel, pero lamentablemente por su propio pecado viene la cautividad, y duran 70 años como cautivos en Babilonia, pero luego regresan, y es en ese momento, en el momento de Esdras y Nehemías, que termina, cesa, escúchenme bien, de hablar el Señor. Y ya la conexión después es el nacimiento de Juan el Bautista, el nacimiento del Señor Jesús, porque el énfasis ahora es la venida del Señor y el cumplimiento de Génesis 3:15. Por eso el Nuevo Testamento consiste en los escritos de los apóstoles. ¿Y por qué consiste el Nuevo Testamento en el escrito de los apóstoles? Porque relatan con precisión las palabras y obras del énfasis del Nuevo Testamento, que son las palabras y obras del Mesías prometido. Juan 14:26 dice, pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, les enseñará todas las cosas y les hará recordar todo lo que les he dicho. Y Juan 16, del verso 13 al 14 dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda verdad,
porque no hablará de su propia cuenta, sino que dirá solo lo que oiga y les anunciará las cosas por venir. Él me glorificará porque tomará de lo mío y se lo dará a conocer a ustedes. Entonces los apóstoles se convierten en principales protagonistas, escúchenme bien, de la redacción, de la escritura del Nuevo Testamento. Solo unos pocos libros del Nuevo Testamento, es decir, Marcos, Lucas, Hechos, Hebreos y Judas, no fueron escritos por los apóstoles, sino por otros hombres, pero que estuvieron íntimamente asociados y ligados con los apóstoles. Y evidentemente eso autorizó, escúchenme bien, la escritura que ellos hicieron bajo su supervisión, pero obviamente estaba actuando allí la inspiración de Dios y la revelación del Espíritu Santo. Los apóstoles a quienes el Espíritu Santo les da la capacidad de reconocer con precisión las palabras y obras de Jesucristo, y les dio también la capacidad de interpretarlas correctamente para que escribieran, para que quedaran perpetuadas para las generaciones subsiguientes. En estos versículos, a los apóstoles se les promete, ¿cuál es el versículo? Los que acabo de leer, en Juan 14 y en Juan 16. En estos versículos, a los apóstoles se les promete dones asombrosos que les capacitan para escribir la Escritura. El Espíritu Santo les enseñaría toda la verdad, pero también les recordaría todo lo que Jesús había dicho y los guiaría a toda verdad. Mis hermanos, es que los apóstoles no escribieron las cartas que escribieron inmediatamente después de la ascensión del Señor Jesús. Muchos de ellos empezaron a escribir, por ejemplo, Juan, Mateo, sus evangelios, 30 y 40 años después de que estos eventos ocurrieran. Difícilmente tú te acuerdas con lo que hiciste la semana pasada, el martes, a las 3 de la tarde. Tendrías tú que sentarte a pensar y decir, hombre, yo hice la semana pasada, el martes, a las 3 de la tarde. Ahora, ¿cuánto más si te digo qué hiciste hace 40 años? Pues, mis hermanos, ahí se ve el poder de Dios. Esas son las promesas de Juan 14 y Juan 16 a los apóstoles, donde dice Dios, dice el Señor Jesucristo, que les enviará el Espíritu Santo para enseñarles, por un lado, y por otro lado, para recordarles, una cosa maravillosa. A los apóstoles se les ve afirmando que tenían una autoridad igual a los profetas del Antiguo Testamento. Segunda de Pedro 3:2, que varias veces ya lo he leído en este tema. Recuerden las palabras que los santos profetas pronunciaban en el pasado y el mandato que dio nuestro Señor y Salvador por medio de los apóstoles. Cosa impresionante. Primera de Corintios 14:37. Si alguno se cree profeta o espiritual, reconozca que esto que les escribo es mandato del Señor. Ellos no dudaban. Ellos no tenían duda alguna. Ellos estaban duditativos de que lo que estaban escribiendo, ¿será que sí? ¿Será que no? No. Tenían la seguridad de que esa escritura era autoritativa y que venía de parte de Dios. Y segunda de Corintios 13:3 dice, ya que están exigiendo una prueba de Cristo, que Cristo habla por medio de mí, no está todo el texto, ¿por qué? Porque de ahí en adelante el apóstol Pablo empieza a enseñarles las señales de que él es un verdadero apóstol. Pero me encanta lo que él dice. Ustedes están exigiendo una prueba de que Cristo habla por medio de mí. Bueno, se las voy a dar. Y no tenía duda de que él hablaba en nombre del Señor. Y que mucho de lo que él iba a escribir quedaría perpetuado porque iba a ser parte de la palabra de Dios. Y también lo podemos ver en 1 Tesalonicenses 2:13. Así que no dejamos de dar gracias a Dios, porque al oír ustedes la palabra de Dios que les predicamos, la aceptaron no como palabra humana, sino como lo que realmente es, palabra de Dios, la cual actúa en ustedes los creyentes. Mis hermanos, los apóstoles tenían autoridad para escribir palabras que son palabras del mismo Dios, igual en estatus de verdad y autoridad a las palabras de las Escrituras del Antiguo Testamento, escritas por Moisés y los profetas. Hacen esto para escribir, interpretar y aplicar a la vida de los creyentes las grandes verdades en cuanto a la vida, la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Es por eso tan importante, mis hermanos, que hablemos de este tema y dejemos claro lo que sí pertenece y lo que no pertenece al canon de las Escrituras. Y lo que es tener autoridad apostólica para que un libro entre en el Nuevo Testamento, la misma autoridad que tuvo Moisés y los profetas, ahora hablando como autoridad apostólica del Nuevo Testamento. Los escritos de los apóstoles fueron colocados a la par de otras escrituras,
Este texto ya es reconocido por ustedes porque lo hemos estudiado y lo hemos molido en esta primera materia. Segunda de Pedro 3, 15, 16. Tal como les escribió también nuestro querido hermano Pablo con la sabiduría que Dios le dio en todas sus cartas, se refiere a estos mismos temas. Hay en ellas algunos puntos difíciles de entender que los ignorantes e inconstantes tergiversan, como lo hacen también con las demás escrituras para su propia perdición. La palabra que se traduce como escritura, con eso nosotros comenzamos este seminario de bibliología. La palabra que se traduce escritura aquí es grafé, nombrada 51 veces en el Nuevo Testamento. En cada una de ellas se refiere al Antiguo Testamento, no al Nuevo. Pero también veíamos en su momento y en la clase en que vimos esto, cómo Primera de Timoteo 5, 17 al 18 pone en el mismo nivel el Antiguo Testamento al Nuevo Testamento. Los ancianos que dirigen bien los asuntos de la iglesia son dignos de doble honor, especialmente los que dedican su esfuerzo a la predicación y a la enseñanza. Pues la escritura dice, miren, la escritura, grafé, dice, no le pondrás bozal al buey que trilla, y el trabajador merece que se le pague un salario. Esta es la nueva versión internacional. Lo importante aquí, ¿cuál es? ¿Qué es aquí? Que la primera parte del texto, que está en amarillo, hace parte de Deuteronomio 25:4, mientras que la segunda parte, que está en azul, hace parte de Lucas 17. Está nivelando, poniendo al mismo nivel el Antiguo al Nuevo Testamento. ¿Y a qué nivel lo está poniendo? Dice, pues la Escritura dice. Entonces, mis hermanos, aún dentro de la Biblia hay evidencia maravillosa de que ellos eran conscientes de esta adición que se le estaba haciendo en el Nuevo Testamento y específicamente de estos 27 libros. La iglesia primitiva aceptó como parte del canon de la Escritura las auténticas enseñanzas escritas por los apóstoles. Mateo, Juan, Romanos, a Filemón, todas las epístolas paulinas, primera y segunda de Pedro, primera, segunda y tercera de Juan y Apocalipsis. Ustedes dirán, ¿y por qué en esta lista falta Lucas, Marcos? Bueno, Marcos estaba directamente ligado con el apóstol Pedro. Lucas, por su parte, el autor de Lucas y el libro de Hechos, estaba en directa conexión con el apóstol Pablo. Y Judas y Santiago son incluidos como autores apostólicos por el hecho de ser hermanos del Señor y de hecho porque uno de ellos se vuelve un representante importantísimo al interior de la iglesia en Jerusalén. La aceptación, hay que aclarar, del libro de Judas en el canon fue un poco lenta. ¿Y por qué? Primordialmente debido a dudas respecto a la cita que hace Judas, su autor, con respecto al libro de Enoch, que no había sido reconocido como inspirado por el Señor. Pero con el paso del tiempo, finalmente el mismo libro, que es una defensa de la fe, y expone de manera clara, cruda, pero también exhorta a los verdaderos creyentes a oponerse a la apostasía y a los falsos creyentes. El libro de Hebreos, por su parte, hay una incógnita de quién es su autor. Algunos dicen que Pablo, personalmente yo no creo que el autor sea Pablo. Algunos dicen que sí, pero el libro de Hebreos deja ver que el autor de Hebreos aprendió el evangelio de los mismos discípulos. Cuando el apóstol Pablo dice que él no aprendió de nadie el evangelio, sino que lo aprendió del mismo Señor, estando 3 años con él aprendiendo en Arabia y en Damasco. Entonces, muchas personas de alguna manera pueden decir, bueno, y sin saber el autor, ¿aceptaron este libro en el canon? ¿Lo reconocieron? Bueno, mis hermanos, es que quien dude de que el libro de Hebreos tiene inspiración divina es porque no lo ha leído. Las cualidades propias del libro convencieron a la iglesia de su inspiración divina. La gloria majestuosa de Cristo brilla en las páginas de esta epístola, tan brillantemente que ningún creyente que la lea con seriedad jamás querrá cuestionar su lugar en el canon. Pero ¿quién en realidad escribió el libro o la epístola a los hebreos? Solo Dios lo sabe. Eso lo dijo un teólogo del segundo siglo llamado Origen. La cuestión en torno al canon es la siguiente, entonces. Si se puede demostrar que un escrito es de un apóstol, su autoridad divina absoluta queda establecida automáticamente. Para algunos de los libros, la iglesia tuvo el testimonio personal de alguno de los apóstoles que todavía vivían, que respaldaban la autoridad divina absoluta de estos libros. Ahora, las palabras de los libros habrían sido autoatestiguadoras, es decir,
Las palabras escritas allí habrían dado testimonio de su propia autoridad divina conforme los cristianos las leían. O sea, el impacto, lo que explicaban. O sea, ustedes leen el libro de Romanos. Y como explica el Evangelio el apóstol Pablo, una cosa impresionante. Nosotros estamos estudiando el Evangelio de Mateo. Es indiscutible la manera en que muestran al Señor Jesús como el Rey. Una cosa impresionante, maravillosa. Entonces, solamente resta con que nosotros reflexionemos en esto. Estas son las listas finales más tempranas de nuestro canon al día presente del Nuevo Testamento. En el año 367 después de Cristo, la 39ª carta pascual de Atanasio contenía una lista exacta de los 27 libros del Nuevo Testamento que tenemos al día de hoy. Eso no quiere decir que sea un documento legal donde Atanasio autorizaba el canon. No, él sencillamente en una carta que escribió, escribió lo que él consideraba el canon, que no era solo de reconocimiento suyo, sino que toda la iglesia reconocía. Lo que pasa es que este documento tiene un valor histórico y por esa razón lo mencionamos. En el 397, el concilio de Cartago, representando a las iglesias en la parte occidental del mundo mediterráneo, concordó con las iglesias orientales respecto a la misma lista. Miren la actitud tan diferente del concilio de Cartago al concilio de Trento. Ellos sencillamente reconocen los libros inspirados. Ellos no están autorizando. Ellos están poniendo bajo la autoridad de esos 27 libros. No están autorizando esos 27 libros. Una actitud completamente diferente a la iglesia de Roma. Entonces, deberíamos esperar, nosotros, esa sería una pregunta válida, ¿deberíamos esperar que se añada algún otro escrito al canon? Hebreos capítulo 1, del verso 1 al 2 dice, Dios, que muchas veces y de varias maneras habló a nuestros antepasados en otras épocas, por medio de los profetas, en estos días finales nos ha hablado por medio de su Hijo. A este lo designó heredero de todo y por medio de él hizo el universo. Aquí nosotros estamos viendo algo impresionante. Es el énfasis del Nuevo Testamento. Nuestro Señor Jesucristo, el cumplimiento del énfasis que también había en el Antiguo Testamento, pero en el aspecto de que era una promesa. En el Nuevo Testamento se cumple la promesa, se evidencia, es la sustancia de lo que se había hablado en el Nuevo. Pues mis hermanos, con lo que dice el libro de Hebreos, Dios reveló plenamente en Cristo. Y una vez que esa revelación ha quedado completa, no se ha de esperar más. La frase que abre la carta a los hebreos, porque es que esto está en Hebreos capítulo 1, verso 1 y 2. La frase que abre la carta a los hebreos pone esta cuestión en la perspectiva histórica apropiada. Y la perspectiva histórica adecuada es la historia de la redención. En contraste entre el hablar anterior en otras épocas, dice Hebreos 1:1-2, por los profetas, el reciente hablar ahora en los tiempos finales, en los tiempos postreros, sugiere que el hablar de Dios a nosotros por su Hijo es la cúspide, es la culminación de su hablar a la humanidad. Es decir, es todo lo que tiene que hablar Dios a la humanidad. Y es la revelación más grande y final a la humanidad en este periodo de la historia de la redención. La grandeza excepcional de la revelación que viene por el Hijo excede por mucho, mis hermanos, a cualquier revelación del Antiguo Testamento. Y se recalca vez tras vez en los capítulos 1 y 2 de la Carta a los Hebreos. Juan 14:9 dice esto. Esto lo dice el Señor con asombro a su discípulo. Pero Felipe, tanto tiempo llevo ya entre ustedes y todavía no me conoces. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo puedes decirme, muéstrame al Padre? Mis hermanos, si nosotros conocimos alguna verdad por medio de Moisés y por medio de los profetas, ¿cuánto más a través de nuestro Señor Jesucristo? O sea, ¿para qué más? Personas que piensan que todavía el Señor quiere decir algo y tiene que añadírsele al texto, es una completa contradicción a la cúspide de la revelación divina en la misma persona de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ¿dónde aprendemos en cuanto a esta revelación por medio de Cristo? Los escritos del Nuevo Testamento contienen la interpretación final,
autoritativa y suficiente de las obras de Cristo en la redención. Entonces, puesto que en esta está la más grande revelación de Dios para la humanidad, no se debería entonces esperar, mis hermanos. Si en Cristo es la cúspide, no se debería esperar que el Señor siga hablando y se le añade el canon. Por esa razón podemos decir categóricamente que el canon está cerrado. Ya vimos entonces la promesa que se le dio a los apóstoles de que el Espíritu Santo les traería a memoria todas las acciones y palabras del Señor. No encontramos en la Escritura una expectativa de nuevas revelaciones en otras de las epístolas. Y por esa razón terminamos con esta consideración, una consideración de Apocalipsis 22 del 18 al 19. Ya se las leí también en otra ocasión. A todo el que escucha las palabras del mensaje profético de este libro, les advierto esto. Si alguno le añade algo, Dios le añadirá a él las plagas descritas en este libro. Y si alguno quita las palabras de este libro de profecía, Dios le quitará su parte del árbol de la vida y de la ciudad santa, descritos en este libro. No es casualidad, mis hermanos, que esta afirmación venga al final del último capítulo de Apocalipsis. Y que Apocalipsis sea el último libro del Nuevo Testamento. No es casualidad. Entonces, ¿cómo sabemos entonces que tenemos libros que debemos tener en el canon de las Escrituras? Bueno, mis hermanos, primero que todo es Dios y su providencia quien guió a la iglesia en la agrupación de estos libros. De una manera orgánica, de una manera maravillosa, de una manera colectiva, una aprobación donde todos mis hermanos reconocían que era el texto bíblico. ¿Podría ser correcto entonces que creamos que Dios nuestro Padre, que controló la historia, miren esto, podría ser correcto de nuestra parte creer que el Dios todopoderoso que controla la historia permitiría que toda su iglesia por casi 2000 años haya sido privada de lo que él escribió y quería que escucháramos? Él mismo valora tan altamente el canon de las Escrituras que es necesario para nuestra vida espiritual, que él la guardaría, él la preservaría. Entonces nosotros basamos nuestra confianza en la conformación del canon en un atributo de Dios, y es su fidelidad. Mis hermanos, recordemos cómo se le llama a la Biblia. A la Biblia se le llama la revelación especial de Dios. No había otra manera de conocer tantas cosas descritas en la Biblia sin la intención misma de Dios de quererlas revelar. No hay una cosa tan contradictoria como decir que el Señor quería revelar, pero no reveló. No hay una cosa tan contradictoria como esa. Si el Señor tenía el propósito de revelar en su palabra, hombre, Él tiene el poder de que todo su pueblo conozca eso que reveló por boca de los escritores bíblicos. La preservación de la Escritura, a pesar del sinfín de enemigos que se han levantado en la historia y ha tenido la misma Biblia, es la que ha permitido, escúchenme bien, que la palabra de Dios llegue a las manos de los creyentes de todas las épocas y de todos los tiempos. En segundo lugar, dos factores nos persuaden de la veracidad del canon que tenemos al día de hoy. La actividad del Espíritu Santo, que nos convence a leer las Escrituras por nosotros mismos. Mis hermanos, la Biblia que tenemos en nuestra mano, ella con la acción del Espíritu Santo nos convirtieron. O sea, esto es una cosa maravillosa, es la acción de esa palabra, de esos benditos 66 libros, 39 en el Antiguo, 27 en el Nuevo, los que han impactado nuestras vidas y nos han llevado a rendirnos a la presencia de nuestro Señor. La acción de la palabra y del Espíritu Santo. B, la información histórica que tenemos disponible a nuestra consideración y que hemos mencionado el día de hoy, nos permite estar completamente tranquilos. Ahora, no quiero ser tan general con estos dos aspectos. El primero, el Espíritu de Dios nos da seguridad a nuestro ser de que los libros que tenemos son la palabra de Dios. Hebreos 4:12 dice, ciertamente la palabra de Dios es viva y eficaz o poderosa, como dice la Nueva Versión Internacional, y más cortante que cualquier espada de dos filos, penetra hasta lo más profundo del alma y del espíritu, hasta la médula de los huesos, que la Reina Valera llama los tuétanos, y juzga los pensamientos y las intenciones del corazón.
Cuando la leemos, cuando leemos la palabra de Dios, los cristianos sabemos que ciertamente es la palabra de Dios, como los discípulos camino a Emaús, decimos, no ardía nuestro corazón cuando nos guiaba por las escrituras. Y ven, la información histórica avala el canon que tenemos. Algunos de los escritores más tempranos se distinguen muy claramente de los apóstoles y sus escritos de los escritos de los apóstoles. Ignacio, por ejemplo. Eso es increíble. Ignacio, alrededor del 110 después de Cristo, dijo lo siguiente: no les ordeno como les ordenó Pedro y Pablo. Ellos fueron apóstoles y yo soy un convicto. Ellos eran libres y yo hasta ahora soy esclavo. Miren el respeto que había por los autores del Nuevo Testamento. Cosa tan diferente al día de hoy, cuando se levanta un cachuna diciendo que Pedro se equivocó con Simón el Mago. Una cosa terrible, un irrespeto terrible que ahora tienen muchos que creen que Dios les sigue hablando a ellos y menosprecian a los autores del Nuevo Testamento, es decir, a los apóstoles. Y al comportarse de esa manera, abro paréntesis, desobedecen la misma escritura, porque la escritura nos dice enfáticamente que la tarea de la iglesia es perseverar en la doctrina de los apóstoles. Cierro paréntesis. Los textos no canónicos tienen por característica incluir doctrinas contrarias a los textos canónicos o absurdas y fantasiosas. Es otra forma también de identificar como no inspirados estos libros apócrifos y pseudoepígrafos. Miren lo que dice el Evangelio de Tomás, que es un libro pseudoepígrafo, que se le quiere atribuir a Tomás, pero no lo escribió Tomás. Un libro pseudoepígrafo, dice esto. Simón Pedro le dijo: dejen que María se vaya de nosotros, porque las mujeres no merecen vivir. Jesús entonces le dijo: he aquí yo la guiaré para poder hacerla varón, para que ella también pueda llegar a ser un espíritu viviente, parecido a ustedes varones. Porque toda mujer que se hace a sí misma varón, entrará en el reino de los cielos. Yo no sé qué se fumó este hombre que escribió esto y lo puso en nombre de Tomás. Una cosa terrible, una cosa terrible. La opinión de los eruditos en la actualidad la atribuyen a algún autor desconocido del segundo siglo que usó el nombre de Tomás, obviamente buscando desacreditar. En conclusión, hay algunos libros que faltan dentro de la escritura. Libro que se debería haber incluido en las escrituras, pero que no se le incluyó por un error humano. La respuesta categórica es no. El canon de las escrituras hoy es exactamente lo que Dios quería que fuera. Y se quedará de esa manera hasta que Cristo vuelva, mis hermanos. Y quiero reflexionar con esta parte final, con este texto, Efesios 2:20. Edificaos sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas, siendo Cristo mismo, Cristo Jesús mismo, la piedra angular. Miren, para finalizar, estudiemos este verso. Dice: edificados sobre el fundamento de los apóstoles, autores del Nuevo Testamento, y los profetas, en los cuales se incluye también Moisés, en el Antiguo Testamento. Está hablando de toda la Biblia. ¿En base de quién se edifica la iglesia? Esto se lo está hablando el apóstol Pablo a los Efesios. Edificados, o sea, la iglesia es edificada sobre el fundamento de los autores del Antiguo y Nuevo Testamento. ¿Cómo se levantan al día de hoy supuestos pastores que son solo lobos rapaces para menoscabar la autoridad e irrespetan a los autores bíblicos como lo hacen? Mis hermanos, la iglesia se fundamenta en la doctrina de los profetas y de los apóstoles, el Antiguo y el Nuevo Testamento. Ahora, ellos son el fundamento, pero ¿quién es la piedra angular de la iglesia? Siendo Cristo Jesús mismo la piedra angular. Alone, my hope is found. He is my light, my strength, my song.